Hola, buenas tardes. Soy Antonio Manuel Reyes, profesor de la Universidad de Extremadura y director ejecutivo de Wiseville. Hoy estoy aquí en el evento que han organizado Materia y la revista Tu Reforma, pues para contar un poco qué es el BIM. El BIM, en definitiva, en muy pocas palabras, la mejor manera que hay de definirlo es construir dos veces. La primera vez se construye en el ordenador, donde cualquier cambio es posible y donde cualquier cambio es barato, y se depuran los cambios que se hagan, se depuran las interferencias que puedan ocurrir, y ya la segunda vez que se construye, ya se construye en la realidad, donde ya todos los problemas que normalmente estamos acostumbrados a que surjan en obra han sido pulidos gracias a estos programas, y por tanto ya la construcción es mucho más fluida, se erradican errores, se minimiza el tiempo de construcción y, por supuesto, también se minimizan los residuos que se generan en cualquier construcción. Esto es un paradigma, esto va a cambiar el paradigma de la construcción, está cambiando el paradigma de la construcción mundial y, entre otros sitios, evidentemente en España, y cada vez más empresas, en principio las más grandes, pero cada vez más empresas se preocupan de qué es esto del BIM, implantan el BIM en sus empresas y ejecutan sus obras con BIM obteniendo grandes beneficios. Se aprovechan de esta nueva tecnología desde las administraciones hasta el promotor, hasta, por supuesto, el constructor, los servicios técnicos, arquitectura, ingeniería y en definitiva, todos los sectores de la construcción, porque consiste en construir mejor. Ya no hay dinero para construir mal, hay dinero para construir mejor. Entonces, pues en ese sentido, el BIM está siendo un paradigma de que va a cambiar, o sea, está siendo un cambio que en la construcción que evidentemente se está implementando en todo el mundo.